Me dirijo a la opinión pública refiriéndome a los hechos acontecidos el fin de semana pasado. Estoy convencido de que la violencia no es el camino para abordar un problema. Sin embargo, en consecuencia de ello y en congruencia con mi forma de pensar, es que he tomado la determinación de renunciar públicamente a la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Atlixco. Sin embargo, es necesario aclarar que esta renuncia no está motivada solamente por este hecho. Aprovecho este foro para explicar cuáles son algunas de las razones que me llevaron a tomar esta determinación. La primera es que lamento que por primera vez en la historia de Atlixco se tomara la decisión de designar como candidato a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional a una persona que tiene serios problemas de adicción a sustancias prohibidas. Es por ello que de manera institucional me mantuve al margen y en silencio durante todo este tiempo. Sin embargo, este problema ha ocasionado que este candidato mienta, manipule e invente cosas que solo han pasado en su imaginación. Miente cuando dice que es empresario, pues no tiene una sola empresa. Manipula la opinión pública cuando dice que es ciudadano, pues tiene varios años que se ha dedicado de forma profusa a la actividad política. Primero en el Partido del Trabajo, después en Morena y hoy en el Partido Acción Nacional. De su calidad como abogado no podría hacer referencia, pues hasta el día de hoy nadie me ha sabido decir en dónde está su despacho o cuál es la firma legal en la que trabaja. Al tener Benjamín Minuti un problema con las adicciones, ocasiona que no se pueda trabajar con él. Es alguien con quien no se puede construir un esquema de trabajo competitivo. Y esto se ha demostrado con una campaña completamente desangelada, sin rumbo y sin respeto a la gente, a la que suele dejar plantada sin pudor alguno, que además ha sido abandonada por varios de sus colaboradores, que fueron parte toral de su campaña y que además va a seguir sucediendo. Me gusta ser competitivo. Ese es uno de los valores que me identifica con muchos de mis compañeros en el Partido Acción Nacional, a quienes aprecio, admiro y respeto. Esa admiración y ese respeto hacia ellos ocasiona que al no poder compaginar con un candidato que no comparte sus valores,